y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así como sean contentos y nos vienen los mismos que hay. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Enseña, la iglesia te da la bienvenida y se junta con tus papás, tus padrinos, tus amigos, para celebrar contigo ese día en que celebras tus 15 años. Para acompañar a Enseña de una manera digna y poder celebrar estos misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestras ofensas, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, damas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor. Creador del cielo y de la tierra, que te condujo para
Dice la palabra de Dios que hay miedo y hay
Dice un dicho muy mexicano que no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Hace 15 años estaba recibiendo a Griselia entre sus brazos. Y cuando trajeron a Griselia a bautizarla, ustedes prometieron algo el día de su bautismo de Griselia. ¿Se acuerdan qué prometieron? Cuando ustedes trajeron a Griselia, esa chiquita, con sus padrinos de bautismo, ese día ustedes prometieron algo. ¿Se acuerdan? Ah, pero muy bien, excelente. Y el papá prometió lo mismo. Sí. Bueno, fíjense qué hermoso, fue una promesa. Ustedes prometieron que iban a educar en la fe a Griselia. Esta misa, esta acción de gracias por sus 15 años, es una manifestación de esa responsabilidad, de ese compromiso que ustedes adquirieron. Poner en el corazón de Griselia no solo hoy por los 15 años, sino siempre. Cada día tenemos la oportunidad de poder decir gracias a Dios por la vida. Hemos pasado por una pandemia que se ha llevado a familiares. Muchos de nosotros perdimos algún familiar por esta pandemia. Hemos visto tanta maldad en el mundo. Y a pesar de todo esto, Dios nos concede la oportunidad de estar aquí. El agradecimiento por la vida no solo es en los 15 años de Griselia, sino es todos los días. Que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su familia, que Dios les conceda la oportunidad de seguir guiando a sus hijos en el amor de Dios. A veces resulta difícil porque los problemas, las dificultades en la vida se hacen presentes, pero si tienen a Dios en medio de ustedes, van a poder seguir tomados de la mano y seguir caminando, no por su bien, sino por el bien de toda su familia. Que el Señor Dios bendiga su matrimonio y les conceda la oportunidad siempre de inculcar en sus hijos el amor a Dios. También saludo a sus padrinos, César y Magdalena. Que el Señor Dios bendiga también, los bendiga a ustedes. Y hoy que acompañan a Griselia en este día tan importante, se convierte en un día para ustedes también de agradecimiento. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, que la gente comete el gran error de decirle a los hijos lo que tienen que hacer. A veces los papás les dicen a los hijos lo que tienen que hacer. Sin embargo, esa no es la manera de educar a los hijos. El modo de educar a los hijos es enseñarles con el ejemplo, enseñarles lo grande que es el amor, el respeto, la comprensión, el poder tener a Dios en nuestras vidas. Así es que ustedes que acompañan hoy y enseñan, Dios les bendiga a ustedes y también la alegría de tener a Dios en sus corazones, uno lo puede ver. Lo repito, estamos viviendo situaciones bien difíciles. Prendemos la televisión y cosas malas, muertes, atentados, desastres naturales. Si queremos mantener a nuestra familia alejados de todas estas situaciones, tenemos que aprender a rezar. Tenemos que aprender a estar de la mano de Dios. Así es de que Dios los bendiga también a ustedes. Padrinos de Griselia, y les conceda también la oportunidad de tener a Dios ahí, en medio de ustedes. Y saludo a sus compañeros, chambelanes que ya se están durmiendo. Ayuda, güey. ¿Ya? Ya, dice ya. Muy bien, hijos, les invito a aprender a ser buenos amigos. En nuestros días ya hay gente que no sabe ser amigos. Un buen amigo es el que está contigo en las buenas y en las malas. Ustedes están aquí porque Griselia los considera sus amigos. Ojalá que aprendan a ser amigos. En nuestros días hace falta, de verdad, amigos. Pero amigo es el que te ayuda cuando estás en necesidad. Pay attention, guys. Un amigo no es el que te da el cigarro. Un amigo no es el que te dice, oh, no vayas a la escuela, let's go to that one o a otro lado. Eso no es un amigo. Un amigo no es el que te dice, hey, vamos a la fiesta, salte por la ventana, no le avises a tu mamá, no se va a dar cuenta. Eso no es ser amigo. Eso se llama ser cómplice. Que Dios les conceda a ustedes jóvenes, jovencitos,
jovencitas, que Dios nos da la oportunidad de ser buenos amigos. Cuiden y quieran mucho a Yesenia, orando hoy están aquí. Así es que Dios les da la oportunidad también de ser buenos amigos. Y a todos los que acompañamos esta tarde a Yesenia, que Dios nos da la oportunidad de sentirnos agradecidos por Yesenia, pero también por la vida de cada uno de ustedes. Eso es lo que celebramos hoy por los 15 años de Yesenia. Vamos a dar un fuerte aplauso a ella, que Dios la bendiga. Continuamos con el repertorio, por favor. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio, programa siempre en su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, haced este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por los 15 años de vida que le has a tu hija Yesenia, para que alibres de todas las tribulaciones y le concedas siempre vivir en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigue dormido, nos dejará que escriba a Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la gloria de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú me llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das el Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
a mí, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la vista de su muerte nos dio a conocer tu amor infinito. Pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos en la última cena, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, tomó el cáliz, te dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: toma y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. A esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, escúchanos y danos el Espíritu de tu amor a todos que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en tu Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, con todos los que sirven al pueblo. Padre Santo, no te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, tampoco de aquellos a quienes deberíamos querer más. Acuérdate de tu hija Yesenia, que hoy día te toca a darte gracias por el don de la vida. Te pedimos que la conserves en tu amor. Acuérdate también de los que ya murieron en su paz y recibimos con amor en alegría y paz. Y un día reúnos junto a ti con la Virgen María, Madre de Dios, para celebrar el reino, el día eterno, en donde todos los amigos de Jesús, Señor nuestro, te cantaremos en fin el cántico de alabanza. Por Cristo por él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Caer en tentación
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz. Y como madre es tu amor.
Espíritu Santo.
pongan de pie para recibir al cortejo y a la hermosa quinceañera. Recibimos a los papás Tomás y Alma Ramos. Un fuerte aplauso, por favor, a los papás y Alma Ramos. La dama de honor, Itzel López. Padrinos César y Magda. Hijos, damas y chambelanes. Sinaí Liz, Alan y Ari. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos aplaudiéndoles. Jonathan y Jess. Brandon y Cassandra. Fuerte el aplauso también, por favor. Beto y Joana, fuerte el aplauso también, que se escuche fuerte, fuerte. Y damas y caballeros, un fuerte aplauso, por favor, para recibir a nuestra quinceañera, Quincelia Ramos, acompañada de su hermano Emanuel Ramos. Fuerte aplauso. Está el bonito aplauso de todos los seres queridos, familiares. También, damas y caballeros, los papás harán un recorrido con su hermosa hija. Fuerte el aplauso para la familia, que se escuche fuerte, fuerte, para Yesenia. Yesenia y sus papás. Aplauso fuerte, por favor. ¡Vamos! Damas y caballeros, fuerte el aplauso otra vez, por favor, que se escucha bonito, bonito. Gracias para nuestra quinceañera. A continuación vamos a pedirle a todos los padrinos, o todos, vamos a seguir con este programa, vamos a hacer la coronación, así es que les pedimos que se preparen por ahí. Así es que, damas y caballeros, pedimos un fuerte aplauso para Alma. Su mamá le va a hacer esta noche la tradicional coronación. Fuertes aplausos, que se escuche, por favor, ánimo. A continuación, las zapatillas en representación de Irma Aguilar y sus hijas, y Dani, Yatsiri y Natalie. Fuerte el aplauso, que se escuche, fuerte, fuerte.
Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Ahí están las tradicionales zapatillas, así es que ahora les vamos a pedir un fuerte aplauso para la última muñeca que va a ser por parte de su papá Tomás Eichel. Fuerte el aplauso. Última muñeca. Aplausos, por favor, fuerte. A continuación, damas y caballeros, el regalo sorpresa a cargo de Herminio y Laura Aguilar. Aplausos también para ellos, por favor. Hay otra cosa. Recuerde. No, ¿te acuerdas, mamá?
escuche fuerte, fuerte para estos padrinos. Dedicado con el esfuerzo. Por esa voluntad, gracias. Continuar con nuestro programa, así es que les pedimos a todos que tomen sus lugares, que despejen la vista. Hacerle sus jardines flor, y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en 90, 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa, tal como siempre soñé. Repicaron campanas al viento, se realizó la ilusión. Tus 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. Aplauso fuerte, fuerte, que se escuche, compadre, compadre. Ahí están los aplausos para este vals. Vamos a seguir con este programa, damas y caballeros. Así es que pido un fuerte aplauso que se escuche para el señor Tomás, su papá, y lo pedimos que pase a la pista. Fuerte aplauso para Tomás.
pensar. En tan poco tiempo mi princesa iba a caminar, que ibas a rondar. Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar. Te quiero contar que fuiste un ángel que bajó del cielo para darme paz, que me enseñó a amar lo que yo había perdido. Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Bendición marcada para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mí. Que soltaré tu mar. Eres mi motivo, esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo para seguir contigo. Seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada. Para que no te falte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por tenerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, suéltale tu mano. Fuerte aplauso, por favor, que se escuche fuerte, fuerte ese aplauso. Tu mano. Damas y caballeros, vamos a seguir con este programa y vamos a llamar a la pista a Alma y a Yesenia otra vez. Así es que fuerte el aplauso para ellos, para Yesenia, nuestra quinceañera, y su mamá Alma. Fuerte el aplauso. Aplausos, por favor, fuerte, fuerte.
Que se escuche bonito, bonito. Para estos. ¿Ya estás lista para tus 15 años? Sí. Y miras bonita. Aplausos, por favor, que se escuche fuerte, fuerte. Your bed.
sondear tan especial. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche fuerte, fuerte. Acompañarnos esta noche tan especial para nosotros, para mi hija Yesenia. Gracias. ¿Todo eso apuntaste? Bueno, estas palabras son especialmente para Yesenia, para mi hija. Te escribí estas palabras para que sientas todo mi amor y también mi admiración por ti. Debes saber que hagas lo que hagas siempre, me tendrás aquí para acompañarte y aconsejarte. La alegría de ver a mi hija cumpliendo sus 15, 16, es saber que mi niña crece, que alcanza sus sueños, que aprende y se convierte en una persona única y especial. Y así, solo tengo que pedirle a Dios que te siga guiando por el camino de la excelencia, ya que hasta hoy has sido una excelente hija y persona. Y mi mayor deseo es que continúes así siempre. Tienes muchos años por delante. Sé que vendrán cambios y que poco a poco tu niñez irá quedando atrás. Pero para mí seguirás siendo la niña de mis ojos, la niña de mi corazón, a quien cuidaré siempre hasta el fin de mis días. Te amo, mi niña. Disfruta al máximo tu fiesta, que es para ti, mi amor. Escribí algo extra. Postdata. Esto es para ti, Pasito, mi niño. Quiero felicitarte por tu graduación de high school. Sé que trabajaste duro para lograrlo y me siento muy orgullosa de ti. Deseo que logres todas tus metas y le pido a Dios que siempre te guíe por el camino correcto. Te amo, papi. Ahora saca la mía que escribiste es para mí. ¿No? Bueno, yo más que nada quiero agradecer a Dios por darme la dicha a no solamente estar vivo y tener una familia tan hermosa, sino haber llegado hasta este momento de mi vida con mis hijos, a los que amo, en frente de todos los pobres y los amo y respeto muchísimo, y le pido a Dios que me siga ayudando para poderlos guiar por un buen camino, de acuerdo a mis posibilidades y mi conocimiento. Gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas personas vienen de fuera, no, personas de California, de Denver y de otros lugares que hicieron un sacrificio muy grande. Les agradezco muchísimo. Que Dios los bendiga y que les colme sus vidas de amor y de cariño y de todo lo bueno. Yo, a todas las personas que no conozco, discúlpenme, pero gracias por habernos acompañado y, ¡salud! ¡Salud! Espérame, es que se me olvidó algo. ¡Otra posdata! ¡Otra posdata! ¡Otra posdata! No, quiero agradecerle a todos los padrinos que aceptaron ser padrinos de mi niña. Y comadre, compadre, muchas gracias. Y a las maestras de vals, Zulma y la comadre, muchas gracias por estar aquí conmigo siempre, por
no dejarme sola en el camino, en este proceso de preparación. Muchas gracias por estar ahí y por apoyarme. Muchas gracias a todos. Thank you.
El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder tener, y busco una salida para no dormir así. Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro. Por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Compañera, ahí va la loba del mar, que dice chata de lo decía, si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Esa chica me pone el ritmo y la chica se mueve sexy. Oye, mujer.